Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Y a partir de ahora, el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en internet en www.radiousach.cl y además en Santiago TV. Están todos y todas cordialmente invitados e invitadas a ver este capítulo de La Hora del Museo por la señal de Santiago TV. Es la señal 50.1 en televisión digital y en zapping es la 137. Se va a emitir, eso sí, a las 22 horas. La Hora del Museo por radio, como siempre la escuchan, suena a las 21 horas y la transmisión por el canal de televisión es a las 22 horas en Santiago TV. Dicho esto, les cuento que hoy vamos a conversar con el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Mayet, acerca de Museos en Verano, esta iniciativa que busca impulsar el acceso a los museos públicos y privados a lo largo de todo Chile el próximo jueves 13 de enero. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto tenerte acá en La Hora del Museo. Siempre me toca entrevistarte para este día, ¿no? Este día que es tan especial, este día que es un festejo, así que me encanta tenerte acá. Sí, oye, gracias por la invitación a la radio, a ustedes, un gusto siempre estar acá con ustedes, porque llegan a personas que también les gustan estos temas, estos claro. Temas de encuentro, de museo, de patrimonio. Pasa eso, que uno a veces piensa, oye, nadie, ¿quién va a escuchar La Hora del Museo? ¿Quién va a ser fanático de los museos? Y yo, incluso jugando fútbol, me he encontrado con fanáticos de La Hora del Museo, te lo prometo. Ah, ¿sí? Después sí. Del equipo contrario, oye, tú eres el conductor de La Hora del Museo. Sí, soy yo, escucho siempre el programa, me encanta. Así que creo que tiene que existir más espacios como La Hora del Museo en los medios de comunicación. Qué bueno. Por ahí tiene que ir la cosa. Oye, es fácil, para los que no saben qué es Museos en Verano, cuéntanos, por favor. Así como, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, básicamente Museos en Verano es una instancia de encuentro. Más allá de la entretención, es un lugar, un espacio en donde muchos museos, no solamente los del Servicio del Patrimonio Cultural, sino que también museos privados, que les decimos, que en el fondo son museos de distintas instituciones de la sociedad civil y que están en regiones, en Santiago, y que abren sus puertas con una programación especial, con un horario extendido, digamos, van más allá de lo que hacen usualmente y preparan un recibimiento especial ese día para las personas. Hay una infinidad de, digamos, de actividades dentro de una cantidad de museos muy importante. También es como un hub de museos, un hub de actividades, ¿no? Donde se reúnen, se concentran todas estas actividades gratuitas, digamos eso, ¿no? Aquí hay tres, entiendo, como requisitos básicos para que los museos participen, ¿no? Que tiene que ser gratuito. Gratuito, con el horario extendido. Obviamente todas las medidas sanitarias, diga, que se necesitan, los protocolos de los planes actuales, con llamados de autocuidado y se juntan en esta red. Hay una página web que la gente, las personas pueden consultar, que se llama museosenverano.cl, y ahí pueden ver todos los museos que están inscritos hasta la fecha, y lo especial, como decía, era la programación que tienen. O sea, también hay una comunidad en torno a los museos. Siempre uno piensa que los museos son un espacio solamente como de admiración, y no, un espacio que también junta personas, también es un espacio de audiencia. Claro. Así que, ese punto es bien interesante, ¿no? Porque de alguna forma los museos han ido evolucionando hacia convertirse en museos, pero que también funcionan como centros culturales, ¿no? Donde la gente va, se queda a la tarde, hay actividades que no necesariamente están ligadas al guión del museo o a las exposiciones mismas, ¿no? Hacen talleres. Se ha ido dando esta evolución del museo,
Claro, efectivamente la nueva museología, como uno dice, transforma semánticamente lo que eran las colecciones en lo que es el patrimonio cultural, lo que era el visitante en lo que es la comunidad. Claro. Lo que es el edificio museo, ahora es la ciudad, el espacio, la ciudadanía. Entonces, han ido cambios, haciéndose cambios en los museos en torno a una relación con la audiencia en que uno puede decirla como centro cultural o más horizontal, pero en el fondo más participativa. Claro. ¿Ya? Eso, claro. Esa es la gracia. Carlos, tengo que hacerte la pregunta Agua Fiestas. ¿Están las condiciones sanitarias como para realizar una actividad de este tipo? Ustedes, me imagino que hicieron antes, levantaron información, consultaron expertos. Cuéntanos también por qué, a partir de la variante Omicron, estamos todos muy asustados. Se supone que es muy contagiosa. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco cuál fue el levantamiento de información y cuáles fueron las conclusiones que ustedes sacaron como para lanzar museos en verano durante enero, pues. Claro, efectivamente es una variante que es muy decidora en cualquier decisión que estamos viviendo, no solamente hoy en día, sino que en el futuro. Y eso nunca hay que aflojar. Pero para nosotros tenemos que también salvaguardar, y es algo que es una demanda que nosotros no se la imponemos a los museos, es una solicitud que viene de las claro. comunidades de salud mental. Yo creo que hoy en día tanto estrés, tanto encierro, tantas condiciones a veces que estábamos súper desacostumbrados a vivir, ¿en qué espacios hoy en día te pueden acoger, en donde tú puedes ser más igual que otra persona, que en un museo, que en la educación social, en la justicia, que es ir a un museo? Yo creo que ese es como el énfasis, no solamente que nosotros como autoridades, como instituciones, organizamos. Nosotros somos facilitadores de esa misión que tienen los museos. Y bueno, en este contexto se toman todas las medidas, o sea, hay que ir con pase de movilidad, me imagino, esa es la base. No es un requisito obligatorio, pero siempre ¿ya? todos tienen, digamos, el requerimiento de llevar el pase de movilidad. Eso es una responsabilidad, de un autocuidado. Se siguen todos los procesos sanitarios y los planes, digamos, mascarilla, guante, aforos también, aforo, me imagino. La seguridad, la gente. Nosotros, por lo menos en los museos públicos del Servicio del Patrimonio, tenemos un súper estricto protocolo. Y menos mal hemos tenido, digamos, un buen comportamiento en ese sentido. La gente ha sido bien. Pero también sabemos que las personas necesitan, sobre todo hoy en día, en el momento social que viven las personas, en espacios de encuentro, de unidad. Y creo que los museos, creemos que los museos, para el Ministerio, para el Servicio del Patrimonio, es un espacio que convoca a las personas en medio de esta, digamos, emergencia sanitaria. Claro. Con salud mental, con creatividad, y donde se puede encontrar con la familia, tal vez. Me parece que también es muy importante esto que tú estás diciendo, ¿no? Como reasociar los lugares de cultura, los lugares de esparcimiento, podríamos decir, porque también son de conocimiento, de educación, a la salud mental de las personas. Creo que esa es una relación que para gran parte, un porcentaje importante de la población no está tan clara, ¿no? La importancia que tienen los museos, los cines, los centros culturales en nuestra propia sanidad mental, ¿no? O sea, uno va a ver arte, a ver exposiciones, también buscando un poco, como tú bien dijiste, ¿no? Como un refugio, como un salirme de del espacio de estrés en el que estoy, y creo que por ahí también hay una clave muy importante como para que la gente se vuelva a acercar o se comience a interesar por participar de la actividad de los museos. Claro, aquí también hay un ingrediente muy interesante que a veces no miramos, que el ser humano es lúdico, entonces la curiosidad también del museo es interesante. Los museos son espacios, nuestros museos y los museos privados también que forman parte de esta red de museos en verano, abren sus colecciones, sus actividades, también de una manera especial. Y eso también genera un interés, una experiencia. La persona la vive. Y también se queda con ganas de reconocer más, pues. Entonces, uno después toma en su libretita, anota cuál es el que tiene uno pendiente y lo quiere visitar después. Eso es más o menos, yo creo que lo más necesario. Que las personas también necesitan encontrarse con los hijos. Ya el encuentro en las casas uno lo dimensiona de otra manera, y en los parques obviamente es súper complementario, pero también la dimensión cultural y patrimonial en este caso, que es nuestro futuro, el futuro de una sociedad.
Eso uno ve en un museo. Y claro, yo siento que es muy importante, ¿no? Como crear conciencia respecto a lo importante que es ir en familia a estos lugares. Yo veo siempre, no sé, familias que van al súper o al mall, pero la experiencia de ir a un museo en familia, de ir con, o ya sea con tu hermano menor, o hermana menor, o con tu hijo, es un espacio de diálogo que es súper rico, ¿no? A partir de lo que tú mismo decías, de la curiosidad, ¿no? La curiosidad propia, de la curiosidad de los niños. Creo que ahí se provoca un vínculo que no se da en otros espacios. Es distinto ir al parque, es distinto, como ya dije, ir al supermercado, ir al mall. Mm. Ir a recorrer el museo en compañía de niños, por ejemplo, es algo que, digo, lo recomiendo como experiencia que todos deberían vivir. Y si no lo han hecho, por favor, vayan con los niños de su familia, sean quien sean, al museo, acérquense a los museos. Claro, y además, un componente especial, que hoy en día la salud mental juega un rol vital, pero eso no es solamente una respuesta que uno tiene que dar sanitaria, también tiene que darla culturalmente. Y eso es lo que hacemos con este tipo de actividades, o sea, es una respuesta que hace gratuita, abierta, no hay segregación. Por ejemplo, ¿qué espacios de la sociedad hoy día no segregan? Por ABC, válidos a veces, pero un museo es abierto, tú vas, tú vives tu propia experiencia, a veces los niños le enseñan a sus propios padres y ahí se genera una instancia distinta que tal vez en las pantallas no la encuentra, claro. O en otro escenario tal vez de otro tipo, más segregado. Claro. Carlos, tenemos que hacer la primera pausa musical de esta hora del museo para todos los que están escuchando esta entrevista y también viéndola. Les cuento que hoy me acompaña el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Mayer, y con él estamos conversando acerca de esta actividad imperdible. Se trata de museos en verano. Los invito desde ya a que visiten el sitio web, es museosenverano.cl, y ahí van a encontrar toda la parrilla programática. Nosotros obviamente que la vamos a ir comentando, pero eso pues. Y lo otro es que esta entrevista está siendo transmitida también por el canal de televisión Santiago TV. Nos vamos a la primera pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Estamos de vuelta en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende, nos sorprende, en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en www.radiousach.cl y además en el canal de televisión Santiago TV. Este capítulo va a ser transmitido por Santiago TV, y digo, va a ser porque La Hora del Museo Radio se emite a las 21 horas, pero el programa con señal de televisión se emite a las 22 horas, así que todos ahí a sintonizar. Santiago TV es la señal 50.1 en la señal digital, y en Zapping es la 137. También lo pueden ver en la página web de Santiago TV, si se lo perdieron ahí, tienen la posibilidad de repetirse el programa. Hecha la mención, les cuento que hoy me acompaña Carlos Mayet. Él es el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y ha venido para contarnos acerca de una actividad que a mí me encanta, de la que soy fan y que se las recomiendo, de verdad, participen. Se trata de Museos en Verano, esta actividad que congrega a distintos museos alrededor de todo el país que preparan actividades especiales para festejar el verano. Están todos invitados e invitadas. El sitio web es museosenverano.cl. Desde ya, métanse ahí, van a encontrar un buscador, pueden filtrar por región y ahí por comuna después van a aparecer las actividades más cercanas a donde están. Carlos, me interesa ahora saber, no quiero salirme todavía de la pandemia, me gustaría que nos cuentes si hay información sobre cómo afectó la pandemia a los museos, las visitas, durante 2021.
hay algunas conclusiones que saquen, porque 2021 igual fue un año distinto a 2020, ¿no? Un año que tuvimos el cierre total, el lockdown, donde muchos museos tuvieron que improvisar virtualidad. Siento que 2021 se avanzó mucho más en eso. Y me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de información de si la gente comenzó a volver a los museos, si se mantuvo el formato híbrido. ¿Qué conclusiones sacan respecto a lo que fue 2021? De los que yo puedo comentar así como de manera intuitiva, es que este año, o sea, el año pasado, el 2021, cuando fue el Día del Patrimonio, por ejemplo, todavía estábamos en formato virtual. ¿Ya? Y hubo un montón de visitas, unas 3 millones de interacciones entre los sitios web y actividades. Nosotros hemos virtualizado, tenemos un sitio web que es patrimoniovirtual.gob.cl, que es del Servicio del Patrimonio, en donde hay más de 17 museos virtualizados completamente, con realidad aumentada, información, hologramas, lo que sea. Y nosotros hemos ido como aplicando tal vez una estrategia de co-creación, es decir, no detenerse en una forma virtual, sino que tenga herramientas conjuntas. Porque uno de los grandes audiencias son los niños de nuestro museo. Claro que sí. Son los escolares. Entonces, el colegio a veces cierra, entonces ya no está yendo a los museos, y ahí tenemos más dificultades. Yo creo que ese es el desafío para este año, que puedan venir los escolares, poder tener mayores medidas o mayores aforos, pero nosotros seguimos todo el plan paso a paso y con todas las medidas para que se puedan cumplir. Entonces, en esa medida, evidentemente, se ha restringido. Pero, por ejemplo, el Bellas Artes, el Museo Histórico, por cierto, han tenido buenas visitas. Claro. Y justamente, Luis, yo quería destacar una de las actividades. A ver, por favor. Sí, justo este jueves, que es cuando se lanza Museo en Verano, durante este jueves 13, el Museo es en Verano, está la inauguración de la exposición del coloniaje, arqueología, de una exhibición en el Museo Histórico Nacional, de las 6 a las 20 horas. Y es súper interesante porque era la exposición que se hizo cuando se fundó ese edificio que era de la Real Audiencia y en el Palacio de los Gobernadores se hizo. Entonces, hay una trastienda histórica, pero que hace una rememoración, digamos, de años republicanos hasta los días de hoy. Esta buena actividad, bueno, es la actividad de la casa, podríamos decir, ¿no? En el Museo Histórico Nacional, de las 6 a las 20 horas. Esta inauguración sobre la que nosotros ya hemos estado hablando, vino acá Luis Alegría y también estuvo la directora del museo, Macarena Ponce de León, y obviamente que nos dejaron cordialmente invitados a participar de esta muestra arqueología de una exhibición, la exposición del coloniaje en 1873, que es bien interesante porque tiene esta cualidad de que resucita una exposición que se hizo hace casi 150 años, con objetos, ¿no?, que fueron exhibidos. Ahí Vicuña Maquena se la jugó por sacar adelante esta exposición. De verdad que tiene una gran, gran historia. Y me encanta que el Museo Histórico Nacional, que recordemos es el que hace posible que exista la obra del museo, esté participando, ¿no?, con Museos en Verano a través de esta actividad. Algo que también te quiero preguntar, Carlos, es por qué se optó por hacerlo un día de semana y no el fin de semana. Porque es una actividad que extiende el horario. El horario de funcionamiento. Sí, y nosotros hemos visto que la mayor audiencia en verano, que están los jóvenes y los niños en vacaciones, son esos días. Buen punto. ¿Ah? Nosotros, eso en los museos lo tienen súper medido. A veces los fines de semana uno tiende a pensar que es más fácil, pero para la gente trasladarse, aprovechar el vuelo, los cuidados de los niños. Está enfocado mucho a ese público más juvenil. Entonces, a esa audiencia le conviene más el día de semana, que es el día 13. La inauguración, por cierto, Luis, es el día miércoles, el día de mañana en el Museo del Sonido. Aquí hay museos privados. Hay, hasta el día de hoy, hasta este minuto, hay 100 museos inscritos. ¿100 museos? Mira, a mí cuando me pasaron la información iban, creo, como en 60, 70. Y ya llegaron a 100. Me llegan así como los WhatsApp, van 100 museos, están los de nosotros, del Servicio del Patrimonio, están los museos privados,
Está el Museo del Sonido, ese es súper interesante, que está ahí en Yungay. Está la Sofía Fortes. Exactamente, y por ejemplo hay uno muy interesante que también te quería contar. Por favor, por favor. Que era el de Ñuble, en la región del Ñuble. ¿Mm? Está en el Museo Claudio Arrau de Chillán y ofrece un recital folclórico en honor a Violeta Parra, ¿ya? Wow. En un homenaje, Marcelo Culón de Intigimani, con David Hassan, Patricio Martínez, Cristian González, también de Intigimani. Oye, pero está buenísimo y hacen una, digamos, una actividad en el Centro Cultural Gonzalo Rojas, Casa Gonzalo Rojas, también hay una lectura de poesía en el Museo Ferroviario Pablo Neruda, en la Araucanía, en Temuco. O sea, este jueves muchos museos tiran toda la carne a la parrilla. La carne a la parrilla, la casa por la ventana. Carlos, ¿y va a ser similar al año anterior donde los museos van a tener modalidad virtual y presencial o van a ser solo presenciales? Por ejemplo, en el sitio web Museos en Verano, los que se inscribieron están fomentando la actividad presencial, ¿ya? Ya. Sin embargo, ahí mismo uno puede consultar qué actividades también virtuales puede, digamos... Claro. Ay, pero no se puso como requisito que la actividad se transmitiera por streaming. No necesariamente para precisamente hacer un contrapunto a lo que te comentaba Luis, que era bueno poder influir, apoyar a las personas en lo que es la salud mental. Hay muchos niños que están encerrados, que les toca hacer cuarentena con los papás, y claro, que de repente necesitan un espacio en donde sentirse libres. Es súper cierto. Ponte tú, justo ayer yo anoche estaba hablando con una amiga, ella fue mamá hace un mes y medio, y me dice, oye, estoy acá en la casa de enfermos de COVID, pues me mandaron acá y no podía salir, estaba haciendo una cuarentena estricta porque le había dado positivo el PCR con su hija pequeñita. Entonces, insisto, tienen mucha razón, o sea... Sí. Uno que está viviendo en la normalidad piensa que, digamos, está todo así como, bueno, uso mascarilla, sí, trato de estar en mi casa y bien. Pero la realidad es que la pandemia ha seguido moviéndose y hay mucha gente que ha seguido estando encerrada, ¿no? Hasta el día de hoy. No, y además en los museos es seguro porque se respetan los aforos, hay inscripciones previas y todo eso es muy ordenado. Oye, es basta ver a los niños, son mucho más obedientes en las vías sanitarias que los adultos y... Entonces, en ese sentido, yo creo que es más seguro, obviamente, estar ahí que estar en otro lugar. Carlos, quisiera que hiciéramos una guía breve para todos los que nos están escuchando y quieren participar de museos en verano. Danos, ¿cuál es la forma así como con peras y manzanas? Porque de pronto la gente se pierde. Entonces, lo primero es entrar a museosenverano.cl. Esa, Carlos, es la clave. Lo primero es museosenverano.cl, este día jueves 13 de enero en todas las regiones del país. Actividades, Carlos, especiales. Te voy a interrumpir porque me acaban de avisar que estamos en el tiempo, así que vamos a tener que hacer la segunda pausa de esta hora del museo. Sin embargo, al regreso vamos a dar esta mini guía para que todos y todas puedan participar de museos en verano. Además, vamos a seguir destacando algunas de las actividades que están en la parrilla programática. Desde ya les digo, métanse al sitio web que es museosenverano.cl. Hay más de 100 actividades de todo el país, para que ustedes puedan participar de manera presencial y totalmente gratuita. Nos vamos a la pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende. ¿Dónde? En la señal de nuestra querida Radio USACH y ahora también a través del canal de televisión Santiago TV. Recuerden que durante enero vamos a estar haciendo varias entrevistas con señal de televisión. Lo único es que el programa de radio, la Hora del Museo que todos conocen y que a todos les gusta, se sigue transmitiendo a las 9 de la noche. Sin embargo, la emisión por el canal de televisión, que es Santiago TV, el 50.1, la señal de televisión digital, y en Zapping, el 137, se emite a las 22 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si te perdiste algún bloque de la Hora del Museo en radio, puedes ir a la tele y ver el programa, conocer a mi invitado, conocerme a mí también porque hay mucha gente que solo escucha mi voz y están todos invitados e invitadas a sintonizar
el canal de televisión Santiago TV y ahí ver la hora del museo. Ya, hecha la mención, les cuento que hoy estamos conversando acerca de una actividad, uno de los imperdibles del verano. Se trata de Museos en Verano, esta iniciativa que busca impulsar el acceso a los museos durante estos meses de calor. Específicamente se va a realizar el próximo jueves 13 de enero y me acompaña Carlos Mayet, él es el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para contarnos acerca de las actividades, cómo acceder, cuáles son los requisitos, qué museos están participando. Y algo que quiero retomar, Carlos, es esto de hacer una guía en fácil, ¿no? Porque hay mucha gente que, claro, está escuchando la radio y de pronto dice, oye, pero quiero participar, y va a ir al museo y se va a quedar ahí como en la puerta, digamos, porque hay un procedimiento previo. Entonces, explícanos en fácil, así, paso a paso, cómo participar de Museos en Verano. Ya, Museos en Verano es este día jueves 13 de enero, durante toda la jornada. Tiene tres elementos esenciales. Es gratuito, tiene un horario extendido y hay actividades especiales como circuitos y recorridos. Tú entras en museosenverano.cl y revisas la oferta programática dependiendo de cada ciudad, de cada región. Está segregado, son más de 100 espacios hasta el momento inscritos, donde en muchos de ellos, producto de los protocolos sanitarios, hay que inscribirse previamente. Claro. No basta con llegar de sorpresa solamente. Entonces hay que inscribirse en museosenverano.cl. Cada museo, ya sea público o privado, tiene sus propias actividades, sus propias reglas, y en esa ficha les dan todas las indicaciones para uno poder organizarse. Quiero aclarar algo, porque yo estoy visitando el sitio web museosenverano.cl ahora mientras hacemos esta entrevista, y para que no se confundan, porque cuando uno entra al sitio web hay un botoncito que dice inscripción, pero ese botón de inscripción es para que los museos se inscriban en la actividad. Ustedes lo que tienen que hacer es bajar y donde dice espacios culturales, ahí filtrar por región, por comuna, según el lugar donde ustedes estén, les van a aparecer las regiones, o sea, las regiones, les van a aparecer las actividades asociadas a sus regiones y a sus comunas, y ahí ustedes pinchan y se inscriben. No es en el botón de arriba que dice inscripción. Creo que es importante hacer esa aclaración. Carlos, me gustaría ahora que recomendemos algunas actividades. Ya nos recomendaste, ¿no?, la inauguración de la exposición que se va a realizar en el Museo Histórico Nacional, pero, bueno, son más de 100 actividades. Sí. Entonces, me gustaría que fuéramos haciendo un repaso por algunas. Partamos por la región metropolitana, ¿te parece? Sí. Porque la mayoría del público de la hora del museo nos escucha en la región metropolitana, entonces partamos por ahí. Ya nos contaste acerca de la exposición del coloniaje. ¿Qué otra actividad más nos recomendarías en la región metropolitana? Los museos del Servicio del Patrimonio están todos invitados. ¿Mm? En el Museo de Bellas Artes hay exposiciones nuevas, pero también pueden visitar otros lugares como el Centro Gabriela Mistral, el GAM, donde también ahí van a haber actividades especiales. También les quiero recomendar la Galería Barco, que es... Yo estaba mirando ese... Sí. A mí me encanta ese edificio. Sí, es muy bonito porque es un edificio de Sergio Larraín García Moreno, quien fue el fundador del precolombino y vivía en ese edificio y además lo diseñó. Entonces se llama el edificio Barco, está frente al Santa Lucía y en uno de sus departamentos está habilitado como una galería para la arquitectura. Entonces yo soy arquitecto, Luis. Sí, pues yo sé que tú eres arquitecto. Entonces súper interesante ir a conocer ese espacio. No es usual que tenga actividades especiales y que ahí también lo pueden ver. También está la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, que es muy, muy, muy entretenida en la región metropolitana, el Centro Cultural Matucana 100, el Centro Cultural La Moneda, por cierto, que también tiene actividades para niños, para jóvenes, que yo creo que hoy en día están sufriendo porque los papás todavía no salen de vacaciones, no los pueden llevar a las piscinas y tienen aquí una salida el día jueves que van a quedar como reyes. Voy a leer las actividades que hay en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, porque son varias y parten a las 10:30. No, sí, a las 10:30. La primera es a las 10:30
Es estudio abierto, silografía vaciado en yeso, confección con patrones de costura, edición de, imágenes, moldeado con arcilla. Oye, está. También hay un taller de dioramas de 12 a 1, construyendo una canción de cuna. Te invitamos a crear un diorama inspirado en la tradición de los teatros de papel y en los personajes y paisajes de canciones de cuna populares de América del Sur. Oye, yo creo que esta es una de las imperdibles para todos los que están escuchando y que tienen niños o niñas pequeños. A las 12 en el Centro Cultural Palacio La Moneda. No, y ahora sí, le cambiaron el nombre, ahora se llama Centro Cultural La Moneda Secas. Estoy mirando acá. Sí, ese nombre parece que es más sugerente. Es más cortito porque el otro era muy largo. Y qué más, uy, pero es que están, hay muchas, así de 10 a 19:30 está exposición Canción de Cuna. Y está, ahí está con la Paloma Valdivia, con la ilustradora Paloma Valdivia, en la sí. que se resaltan clásicos infantiles de Sudamérica en una muestra lúdica y con elementos inmersivos. Oye, de verdad que está muy, muy bueno. De los museos del Servicio del Patrimonio, dime. Yo quiero recomendar, obviamente, porque mi tesis de magíster es sobre Vicuña Maquena. Entonces, ahí con Luis Alegría y el Museo Histórico, somos muy amigos en ese mundo también. Ah, sí, son de la fanaticada de Vicuña Maquena. Pero su perspectiva como ciudadana. Entonces, justo antes del estallido social, ese museo inauguramos una exposición nueva, súper contemporánea, súper ciudadana, y que ha costado abrirlo. Entonces ahora va a ser como su primera actividad pública, abierta, presencial, así que van a poder ver no solamente la exposición permanente, que es increíble, que es muy poco conocida, con colores, composiciones de los objetos distintos, con actividades también interactivas, para que vean ahí el museo, que está como bien rejuvenecido, Museo Vicuña Maquena. Y va a tener una exposición de mujeres en Santiago, retratos femeninos urbanos del siglo XX, para que también ahí uno vea 70 fotografías. Se ha privilegiado en ese museo lo que es el arte visual, la fotografía y la ciudad. ¿Sabes qué? Voy a dar la dirección porque hay mucha gente que quizás no conoce este museo, nunca ha ido. Yo nunca he ido y paso siempre por ahí. Es Avenida Vicuña Maquena 94. Y la gracia es que la programación se extiende durante todo el día. Desde las 10 hasta las 21 horas ustedes van a poder conocer el Museo Benjamín Vicuña Maquena. Como bien nos acaba de decir Carlos, hay una exposición Mujeres en Santiago, retratos femeninos urbanos en el siglo XX. También hay otra muestra que es Trazado y Mirada. Está lleno de actividades. Está súper, súper bueno esto. Buen dato sacaste, Carlos. Sí, Vicuña Maquena no falla. No, es uno de los grandes personajes de nuestra historia, sin lugar a dudas. Pues. Sí. ¿Qué otra cosa más? Y ahí hay muchas actividades en regiones también. Como les decía, yo les recomendé el sitio patrimoniovirtual.gov.cl, donde pueden ver los museos de nosotros en forma de streaming. Claro. Pero vayan al museo, la salud mental, con los cuidados respectivos de sanitario. Es súper importante. También el último, tal vez, recomendación, Luis, que quería hacer. Dime. Era el Museo de Bomberos de Santiago. Ah, nuestros amigos del Museo de Bomberos Santiago, claro que sí. Está en la parte de atrás del Museo Histórico, sí. Y que están las campanas, y uno puede entrar, y hay una cafetería, y ver más o menos lo que era el centro. Yo creo que es bueno revitalizar nuestros espacios, que hoy en día han sufrido tanta... diferentes cosas que nos han pasado, y verlo, y cuando van las personas aparecen también nuevas claro. formas de apoyo, ¿eh? Las cafeterías, los cafés, comprar cosas, así que... Claro que sí. Eso, Carlos, apoya. Tenemos que hacer la última pausa musical, sin embargo nos queda todavía un bloque para seguir comentando, para seguir conociendo, descubriendo las actividades que forman parte de Museos en Verano en la edición 2022, uno de los imperdibles, uno de los recomendados absolutos de la hora del museo. Quédense en la sintonía de Radio USACH y también de Santiago TV, porque luego de esta pausa continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, último bloque de tu programa de entrevistas favorito,
el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos enseña, nos sorprende, nos asombra. En la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en internet en www.radiousach.cl. Y además, este capítulo va a ser transmitido en Santiago TV para todos los que están escuchando, para todos los fanáticos y los fieles de la Hora del Museo. Les digo que este capítulo se va a emitir a las 10 de la noche, a las 22 horas, por la señal de Santiago TV, que es la señal 50.1. Es gratuita, es televisión digital. Si usted tiene una antena y un sintonizador digital, va a poder ver el canal en su casa de manera gratuita. O si tiene zapping, es en el canal 137 y también en el sitio web de Santiago TV, ahí a través del streaming. Hecha todas las menciones, les cuento que el día de hoy me acompaña el director del Servicio Nacional del Patrimonio, Carlos Mayet, y con él del Patrimonio Cultural. Y con él estamos conversando acerca de esta actividad que a mí me encanta, que no es una actividad, son varias actividades agrupadas en una gran actividad que cubre todo el país. Se trata de museos en verano. Ahí me dio la alergia. Carlos, quisiera ahora que revisáramos algunas actividades de región. Sobre todo me interesa que veamos de la quinta región, porque la Hora del Museo se escucha mucho por allá. Entonces, cuéntanos un poquito algunas actividades que a ti te gustaría destacar de la quinta región, de la región de Valparaíso. Bueno, hay una cantidad importante de actividades. La pueden ver en museosenverano.cl. Bajan, despliegan ahí todas las regiones, comuna, y van a región de Valparaíso. Y hay dos que me gustaría comentarte, Luis, que es el Museo Histórico de Placilla, ¿Ya? que queda en el Tranque, en Peñuelas, y que tiene visitas guiadas a partir de las 10 de la mañana por su museografía, por su nueva museografía, y donde uno ve el patrimonio histórico, natural, industrial, oral. Después, durante el día, tienen un taller de cocina a las 4 de la tarde, en cocadas, multicolores, con talleres. El taller incluye materiales. Acuérdense que hay que inscribirse en los sitios web de los diferentes museos. Así que ahí tienen hartas actividades para este día jueves 13. Y el otro que es súper interesante y que sería un crimen no hablar de este. A ver. Es el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, donde Luis es embajador. Eso, yo soy el embajador del Museo de Bauriza. Hasta donde me ha llevado la Hora del Museo. Yo nunca pensé ser embajador. Soy embajador de un museo. Claro, teníamos que hablar de eso. Y acuérdense, inscripcionesbauriza@gmail.com. Y ahí pueden inscribirse en el taller de impresión de burbujas de papel. Ya, para crear mundos surreales. Oye, algo que quiero destacar yo también de la quinta región es el Museo Vicente Huidobro, que hará visitas guiadas en grupos de máximo de 25 personas con una duración de 45 minutos con un mediador experto en Vicente Huidobro. La obra del museo se divide entre fanáticos de la historia y fanáticos de la literatura. Lo tengo súper claro. Así que todos los fanáticos de la literatura anoten este correo, que es reservas@museovicentehuidobro, para que puedan participar de esta visita guiada en este museo que está ubicado en Cartagena. Así es. Vamos a ver otras actividades que a mí se me quedaron en el tintero y que me parece que está súper importante destacar, ya que hemos hablado tanto de la importancia de que los niños vayan a los museos. Hay un museo que yo sé que es uno de los favoritos de todos los niños y niñas del país, y es el Museo Interactivo Mirador, y va a estar abierto de manera gratuita, ¿no? Entre las 20:30 y las 22:30 horas, y están todos invitados a recorrer el túnel del universo y la Plaza Solar, y además van a estar van a poder participar de observaciones del cielo nocturno. A mí me parece espectacular. El MIME es uno de los museos así emblemáticos, podríamos decir, de la región metropolitana, y que se abra de manera gratuita. Me parece muy bien. Esto es en Avenida Punta Arenas 6711, La Granja, y Santiago. Y con horario extendido. Eso claro, es importante. Claro, me parece que
también algo bonito que tiene museos en verano es que nos da la posibilidad de conocer un museo que tal vez nunca habíamos visitado, ¿no? Sí. Por ejemplo, la gente, el Museo Vicente Huidobro, yo siempre quería ir a ese museo y no he ido. Quizás, no me puedo arrancar porque tengo que hacer la hora al museo pero, el jueves, pero sí, me parece que por ese lado también es importante que la gente haga el ejercicio de buscar en el buscador actividades y museos, porque de pronto se van a llevar varias sorpresas, como el Museo Benjamín Bucuña Maquena, que tú nos contaste, está súper cerca de la zona cero. Es un museo que estuvo muy golpeado por todo lo que fue el estallido y ahora está reabriendo sus puertas, tiene esta actividad. Entonces, es una buena oportunidad para poder conocerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, Luis, poder también encontrarse en un espacio que estamos los jóvenes, en vacaciones, en los periodos de descanso, de encontrarse también con uno mismo en esta instancia. Yo creo que lo que tú decías, la literatura, la historia, a veces son súper importantes para el crecimiento personal, y en un museo van a poder tener esa inquietud. O sea, el Museo Huidobro es una museografía muy entretenida, el parque es muy bonito, hablamos del Bellas Artes y claro, de otros museos, en donde van a poder también encontrarse con otras cosas que tal vez uno no está acostumbrado y que a veces la pantalla no puede suplir. Claro que sí. Voy a reiterar la actividad que tú recomendaste de la Casa Museo Violeta Parra. Si es que alguien se puede arrancar a San Carlos y está escuchando esta entrevista, ¿no?, desde la región de Ñuble, vayan al museo Casa Museo Violeta Parra, porque va a estar pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hay Cantar con Sentido, una biografía de Violeta Parra. Es una animación en stop motion, ¿no? Acerca de Violeta Parra y visitas guiadas, está súper, súper bueno. Esto es en San Carlos. Y la actividad que tú comentaste, donde iban a estar los músicos. En el Museo Claudio Arrau. Ah, en el Museo Claudio Arrau. Sí. Pero es sobre Violeta Parra. Sí, un homenaje a Violeta. Espectacular. Ahí hay todo, digamos, una cuna de poetas, literatos. Esa zona es, pero. Es San Fabián, San Fabián de Alicó y San Carlos. Que se... Sí, pues increíble. Ahí uno también se puede. A pegar una arrancada. Está en la casa del Centro Cultural Gonzalo Rojas, que nosotros, el Servicio del Patrimonio, proveyó con libros, con conexión Wi-Fi. ¿Eso está en Chillán? En Chillán, está en Chillán, súper central. Está, bueno, esta casa museo de la Violeta y está la sala, digamos, la sala mata de este Gonzalo Rojas, que hay cuadros de mata, grabados de mata originales. Y está, bueno, la casa de Claudio Arrau, que va a estar Intigimani o algunos integrantes de Intigimani participando ahí, haciendo un homenaje folclórico a la Violeta. Super. Carlos, lamentablemente se nos acabó esta hora del museo. Te quiero agradecer enormemente, felicitarlos por la organización de Museos en Verano. Reiterar a todos los que escucharon esta entrevista que ingresen a museosenverano.cl. Si te quieres despedir, Carlos, este es el momento. Ya, pues gracias a todos los que están escuchando. Vayan a los museos. Están abiertos todo el año, son gratuitos, y agradecer también el esfuerzo que hacen muchos funcionarios y muchas funcionarias para que esto funcione. Son horarios extendidos, están más allá, digamos, de los horarios normales. Así que es una fiesta ciudadana, una fiesta del encuentro, en que nos permite tener una ventanita dentro de toda esta emergencia sanitaria. Muchas gracias, Luis. Ya pues, Carlos, le envío un gran abrazo también a todos nuestros auditores y auditoras. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional, USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.